Hola, ¿qué tal? En este video te platico cómo arreglar un cassette, el cojín. Cuando compramos cassettes viejos o inclusive los que tienes guardados, suele suceder que el cojín que llevan aquí adentro o está deshecho o está despegado, en algunos casos. Este lo tiene, por ejemplo, despegado. Sí, no sé si se alcanza a ver. Así es que vamos a ver algunas consideraciones. Lo ideal sería sacarlo, pero está muy justo. Igualmente la cinta, pues podríamos sacarla, pero en cintas viejas ya es muy riesgoso porque están quebradizas o están muy resecas y ya no se pueden mover. El problema es que a la hora de meterlo a regresar, si lo metes en tu deck, el cojincito puede atorarse y puede dañar la cinta en todo su recorrido. Entonces, lo ideal es que en algún lugar lo puedas regresar, pero hacia arriba, para que el cojín esté ahí. Es donde nos puede ayudar este armatoste. Entonces, vamos primero a regresarlo hasta el principio para tener espacio en donde trabajar. Al principio las cintas siempre traen una parte en la que no hay cinta magnética, que es precisamente para proteger la cinta magnética y para que la puedas transportar sin que pierda calidad. Uno de los cuidados que deben de llevar las cintas es precisamente no dejarlas en medio. Bueno, ya que se acabó de regresar, si observas, esta cinta ya es otro tipo de cinta, ya no tiene tantas, ya no requiere tantos cuidados. Aquí ya podemos con mucho cuidado sacar la cinta, igualmente con mucho cuidado sacar el cojín. Este se fue hasta abajo. Ahí viene. Ahí está. Este tiene una base de, casi todos tienen una base de cartón sobre la cual hay un pedazo de fieltro. Aquí lo ideal es utilizar silicón normal porque nos da una superficie de contacto inmediata, no se absorbe y es un poco elástico, porque como esto va pegado a una muelle que se mueve todo el tiempo, es preferiblemente lo que sea elástico. Entonces, con mucho cuidado, así, muy poquito, nada más, bien adherido, bien embarrado, que no haya residuos, que no tenga algo que se vaya a salir por los costados. Y ya que está puesto, yo me apoyo con un agitador, con un pedazo de un agitador. Y lo ponemos en su lugar con mucho cuidado y después con el agitador lo acomodo donde debe de ir. Y en la posición que debe de ir. Ya que está en su lugar, damos una presión firme y lo dejamos descansar, y pues con eso ya lo puedes poner a producir y debe de sonar sin problemas. Si no tiene el cojín, espera el video en el que explico cómo hacer esos cojines, sí, y también los otros, los que van hasta abajo. Bueno, ya que está puesto, lo dejas descansar toda la noche así, abierto, para que los vapores no alteren nada. Sí. Lo puedes dejar ahí al lado para que reseque y ya mañana lo puedes usar. Bueno, eso es todo en este video. Muchas gracias. Hasta la próxima.